Bueno, de verdad que felicitar al Círculo Deportivo Militar y Policial, y esto porque nosotros como Federación de Judo nos sentimos altamente orgullosos de pertenecer a, tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, nuestros atletas y entrenadores y dirigentes. Y con este evento, nuestra Federación Dominicana de Judo, y con la calidad con que se está montando este evento, hace decir de que la importancia que tiene el deporte militar y policial para nuestros atletas es importante. Y esto porque viene siendo hacer un soporte en nuestros atletas, nuestros entrenadores y dirigentes, pero no solamente eso, con el nivel y la entrega con que estos atletas militares y policiales lo hacen por la República Dominicana. Creo que en este proceso de juegos militares y policiales se está demostrando que el deporte sigue siendo una realidad, una necesidad y un compromiso de cada una de estas instituciones. O sea que nuestra Federación Dominicana de Judo se suma al trabajo de estos juegos y, como siempre lo hemos hecho, un evento con una alta calidad, con árbitros internacionales, y hoy iniciando felicitamos al equipo del ejército que ganó la categoría de kata. O sea, en el sentido, mañana continuamos un día de mucho trabajo, y como dicen los diferentes equipos militares y policiales, y como siempre lo hacemos en judo, cuando gana un equipo ganamos todos, y eso lo demostramos cuando vamos a acompañar cada uno de nosotros al equipo ganador, celebrando el triunfo, no solamente de su institución, sino del judo en la República Dominicana. O sea que felicidades a todos, y que mañana todo el mundo pueda, a través de un link que vamos a enviar y a través de la presencia de cada uno de ustedes, disfrutar de este gran evento de judo militar y policial, donde tenemos nuestros mejores atletas de las selecciones nacionales. Bueno, satisfecho totalmente con el equipo de kata, felicitarlo porque ellos son los que han dado todo por el todo. 5 años teniendo medalla de oro, no hay nada más que decir de estos oficiales y subalternos que trabajan en el equipo del ejército, dedicada a nuestro comandante general, que ha hecho todo el esfuerzo porque ellos estén aquí con nosotros. ¿La base para este resultado? Bueno, la base para este resultado es que el entrenamiento comenzó en noviembre y 6 meses después pues estamos teniendo este resultado. ¿Qué espera ya para las competencias finales que van a ser este sábado? Mañana esperamos pues estar compitiendo por el primer lugar, tratando de pues acortar los puntos y superar a la Fuerza Aérea. Ese es nuestro objetivo ahora mismo. ¿Qué le dice José Geraldino de esta medalla, sabiendo que la kata es una modalidad del judo que se está implementando, que se está desarrollando aquí en el país? La kata es la esencia del judo. Y el que no conoce de la kata debe involucrarse más, porque esos son los fundamentos, esencia y valores del judo que se practican de una forma modelada, pero es compleja porque tú compites contra ti mismo. Aunque ellos son dos, cada uno compite consigo mismo para buscar esa coordinación y hacer un trabajo, pues. Pero el triunfo es de ellos ahora mismo, el triunfo es de ellos. Bueno, lo defino realmente como la mayor satisfacción que he tenido, o que he seguido teniendo, gracias a Dios, porque ya son, como nuestro jefe indicó, 5 años consecutivos dando la medalla de oro, y así lo defino como la mayor satisfacción. El momento, las características para desarrollar lo que es la rutina de este elemento de la kata del judo aquí en el Centro Olímpico. Bueno, la persistencia, la disciplina, realmente a través de la práctica es que uno va perfeccionando las cosas, y creo que esa es la característica que lo define. ¿Hiciste la transición o entraste directamente a la modalidad de kata? Realmente hice la transición, empecé primero en chai, pero como ya la modalidad de kata está para los juegos, seguimos ahí y ahí estamos. Bueno, no una rutina, sino que nos esforzamos, porque cada año seguir dando excelentes resultados y seguir apoyando lo que es el equipo de judo del ejército y al equipo del ejército a nivel general. El haber ganado el primer lugar en la modalidad de kata en los 4 años anteriores, ¿le dio un voto de confianza, de seguridad, o qué sucedió durante el examen? No, nunca nos da voto de confianza, porque nuestros compañeros de las otras instituciones son igual de buenos que nosotros. Nosotros solamente nos enfocamos con hacer buen trabajo y nada, entrenar, que
y persistir, que es lo que nos caracteriza. Bueno, la competencia de Shai, ¿solamente compite en kata o también en Shai? No, nosotros hicimos la transición de Shai a kata y solamente competimos en kata y ahí ayudamos al equipo, no competimos en Shai. ¿Se requiere un peso ideal para hacer la rutina de kata? No se requiere un peso ideal, pero sí se debe de estar en forma. Porque, aunque no lo parezca, la kata es más difícil que el chiai. En chiai cualquiera pelea, pero no cualquiera hace kata.